En el transcurso de esta semana se dará inicio a las obras de pavimentación de la carrera novena entre calles 13 y 16, vía de acceso al Hospital San Juan de Dios de Sonsón. Con estas obras se dará solución a una de las principales dificultades que por años han venido presentando los usuarios de la S, al igual que los habitantes de este sector del municipio, como es la relacionada con la transitabilidad. Ya tenemos el contrato o los contratistas, el interventor y vamos a iniciar obra por lo menos en ocho días para esta obra que es tan importante para el municipio de Sonsón, para los Sonsoneños y también la gente del barrio. No habíamos empezado por el invierno, es que trabajar obras públicas en la calle en invierno es muy duro y es muy difícil, estamos esperando veranito, veranito, pero el veranito ya no llega, entonces estamos que, tenemos que empezar. Es una obra que tiene que quedar muy fina, muy buena. Yo quiero hacer obras pensando en 100 años, no obras para tres años. La inversión para esta obra asciende a los 1.380 millones de pesos. La próxima semana iniciaríamos con actividades eh, generales de replanteo, de cerramientos, de hacer actas de vecindad, que eso pues, se puede tardar una semana, dos semanas. Para antes de iniciar con lo que es el tema de obras físicas. Esta obra también contempla la intervención de la calle 13 entre carreras 8 y 10. Recomendaciones a la comunidad muchas. Primero, pues verificar cuándo vamos a hacer las visitas eh, a sus viviendas eh, para hacer las actas de vecindad, para verificar el estado de sus casas. Antes de iniciar, que siempre verifiquen que sea nuestro personal, que siempre va a ir debidamente. Eh, señalizado con camiseta, con chaleco, con su escarapela. ¿sí? Antes de hacer esas visitas vamos a hacer eh, un tema de volantes, de pasacalles, para que sepan que vamos a visitarlos y, y estén ahí en sus casas y pues no dejen entrar gente, gente indebida que, que en ocasiones aprovechan estas, estas visitas que hacen para ingresar a las casas y, y, y robar pues cosas o, o hacer daños. Entonces todo nuestro personal va a estar... Eh, debidamente identificado. Es la recomendación por ahora principal. Y la segunda recomendación es tener mucha paciencia, porque las obras generan mucha incomodidad inicialmente, vamos a estar cerrados toda la vía, eh, la gente que transita por ahí va a tener que hacer recorridos más largos para llegar a, a, a sus sitios habituales, entonces pues, es tener un poco de paciencia porque vamos a, a generar un poco de incomodidad de malestar, pero todo va a estar en función de, de, de luego tener una mejor condición de vías. El tiempo estimado para la ejecución de este proyecto es de cuatro meses.